Nos encontramos desde la Subsecretaría de Deporte y Juventud. Vamos a hablar con su representante, Milagros Marvegio, sobre las novedades que hay en deporte. Seguime. Bueno, subsecretaria, buenos días. Bueno, vamos a hacer primero un repaso de lo que fueron las últimas clasificaciones a los torneos. La verdad es que hemos tenido buenos resultados en lo que vienen de las clasificaciones. Para la clasificación a Mar del Plata, que es el 30 de septiembre al 4 de octubre. Ya estamos casi este mes cerrando las últimas competencias que nos quedan. Tenemos hasta los primeros 10 de septiembre, que se definen en lo que tiene que ver con vóley. Esas son las últimas competencias que vamos a tener, pero ya tenemos lo que es clasificados en fútbol tenis, fútbol reducido especial sub-16 femenino, fútbol especial reducido masculino sub-16, natación en el área de discapacidad, acuatlón, natación convencional, ajedrez, judo, fútbol 7 sub-18, pelota paleta, tenis single, cestoball sub-14 y sub-17, y ayer terminó de clasificar lo que es hockey masculino en sub-18. Estamos casi ya en los 90 clasificados, un poquito más para Mar del Plata, con un buen número y también sabiendo que nos quedan varios equipos con posibilidades de entrar en la final. Así que estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo en torneos bonaerenses. Ya era sorprendente la cantidad de inscriptos y ahora, bueno, la cantidad de clasificados, un balance muy positivo, como bien decías, de los torneos. Sí, más o menos yo calculo que si los resultados son los que esperamos para los partidos que faltan, vamos a andar aproximadamente entre el número que llevamos el año pasado o un poquito más de clasificados. La verdad es que, bueno, también tuvimos algunos que pensábamos que podían pasar, y la verdad que al ampliarse la zona hemos tenido mayor competencia y los partidos han sido un poco más duros y difíciles a nivel competitivo. Bueno, y eso nos ha dejado ahí casi en el límite con algunos equipos que no pudieron sumarse a la final de Mar del Plata. Por otro lado, preguntarte también, el fin de semana se festeja el Día del Niño en la Plaza San Martín, ¿deporte va a estar allí? Sí, estamos organizando con la Secretaría de Desarrollo Social y con el área, bueno, de Cultura y Deportes y la Escuela de Actividades Culturales, todo lo que tiene que ver con los festejos del Día del Niño, que se van a llevar a cabo el día domingo en la plaza. En realidad vamos a estar en la primer cuadra de la Avenida Alsina y frente a la Plaza San Martín. Va a haber un área de deportes con muchas estaciones deportivas que tienen que ver con básquet, con fútbol, patín, golf, bueno, rugby, va a haber también espacio para jugar al ajedrez, bueno, muchos espacios de deportes, multideportes, para que aquellos que quieran acercarse y pasar un lindo día. Vamos a estar trabajando con los profes, aquellas que quieran llevar sus patines para trabajar o patinar un rato en el área de patín, también están invitadas. Después, bueno, va a estar la gente de la Escuela de Actividades Culturales y de Cultura con talleres que tienen que ver con circo, va a haber inflables, plaza blanda para los más chiquititos, va a haber un taller de reciclado y títeres, va a estar un taller de pintura. Para aquellos que les gusta crear y hacer cosas, va a estar muy bueno ese espacio también. Y después va a estar el escenario principal, donde va a haber dos o tres espectáculos en el transcurso de la tarde. El horario va a ser desde las 15 horas a las 18 horas. Y en el final de este encuentro vamos a sortear dos bicicletas para todos aquellos que participaron en los espacios deportivos y de cultura. Les vamos a estar entregando números para el sorteo de las bicicletas. Así que invitamos a los papás a llevar el mate, a pasar el día en la plaza y el espacio va a estar cuidado para que todos puedan andar tranquilos y libremente jugando en las calles de Chacabuco. Las escuelas municipales están funcionando muy bien, tenemos un muy buen número, incluso invitarlos también al taller de ajedrez, que sea los días sábados a partir de las 14 horas, para que vengan. Y también estamos en la semana, dos veces por semana, acá en el Zoom de deportes. Después el resto de las escuelas siguen funcionando de rugby, en lo que tiene que ver con los playones de la Escuela Nacional y Normal.
hockey en el Parque Recreativo Municipal. Después tenemos la escuela de handball que está en el Club 9 de Julio, la escuela de cesto y de vóley que funcionan acá en el Polideportivo Municipal, al igual que la escuela municipal de boxeo. Y la escuela de lo que tiene que ver gimnasia para adultos, que también se da acá atrás en el salón de, en el Zoom de deportes. Así que a todos aquellos que quieran sumarse, ahora que empiezan los días lindos y ya les dan más ganas de salir, pueden sumarse, pasar por acá por la secretaría o acercarse directamente a la escuela municipal e inscribirse ahí para comenzar. Bueno, contarte también que el viernes estamos viajando a la ciudad de Buenos Aires con un recorrido de lo que tiene que ver la cancha de Boca y el museo y Caminito. Con una delegación de 90 abuelos que están acá en la colonia de abuelos que funciona durante todo el año. Y además viaja con nosotros la delegación de O'Higgins, que también tienen durante todo el año el proyecto de adultos mayores y que trabajan ahí en la localidad de O'Higgins. Así que muy contentos con la repercusión. Y bueno, el viernes a las 7 de la mañana, desde la estación de colectivo, estamos saliendo para Buenos Aires a recorrer Caminito y bueno, el espacio de la Boca. Así que agradecer a todos los que hicieron posible esto y bueno, a disfrutar del día el viernes. Bueno, muchas gracias, Milagros. Y ahí veíamos el repaso desde la Subsecretaría de Deporte. Volvemos con Ezequiel.